Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Yo soy su amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Space Marine. Espero que la esté pasando bien, vamos a continuar la historia. Vale, si bien estos capítulos van a salir prácticamente seguidos, los he grabado pues básicamente pasando cierto tiempo. Espero que se la estén pasando bien, espero que lo estén disfrutando. Y pues nada, nos vamos ahora sí a continuar con la historia. Poniéndolos un poquito en contexto, pues básicamente bajamos a una mina donde encontramos tecnología necrontido, ¿vale? De manera general, los necrontidos son una especie, bueno, igual ya me he ilustrado un poquito de Warhammer desde que dejé de jugar hasta esta parte, donde básicamente son una raza alienígena muy antigua, ¿vale? Que básicamente tiene mucha tecnología, ¿vale? Punto. Vamos a ver qué pasó ahora sí con la gente que está aquí abajo y veamos qué pasa. Aquí hay uno... loquitos, que no sabemos por qué se quedaron ahí. Robaron su energía, supongo. Igual me los cargo, no vayan a revivir. Que den pedo. Yo no voy a jugarle albergas así. Que los voy a matar a los cabrones. Que por acá no es. Se han aplicado tres veces los ungüentos. Se trata de luz. Solo ve su obra. Afortunadamente su diligencia no le ha hecho muy rápido. A ver qué nos tienen que presentar. ¡Luz! Sí, es el teniente Titus. Alabado sea el Omnisia. En unos minutos podrá presenciar un... Tiene que detener esto. Señor, por favor, sé que tiene sus preocupaciones, pero esto es solo una muestra de lo que es capaz el artilugio, sea donde puede llegar. He visto todo lo malo que puede llegar a hacer. Milord, debe confiar en mí. Esta ha sido mi búsqueda del conocimiento, la obra de mi vida. Desactívelo. Aire Fadid. Dice. Pero fíjate, no me pedía la imagen y una muestra de tu voz al inicio de abrirla aquí cuando ya tenía todo esto se inicia, ya me sale que no paga los pies y se dice al principio que Trowes. Perdóneme, milord. El tiempo revelará la pureza de mis intenciones. Como siempre, a los seres insignificantes les encanta darte arma. Mierda. Por un momento, parecía que fuese un fragmento. Pero que tendré que acabarlo yo mismo. ¡Sus energías malignas no sirven! ¡Acaben con él! ¡A la mierda, bro! Se me prometió la victoria.
¿Qué onda? Le reviento la cabeza. Ha llegado tu fin, miserable abominación. ¡Basta de jueguecitos! Ah, este... Pues acabemos con ellos. Es un cráneo. Por todas. Es un cráneo y ya. No hay una explicación como tal. Los tipos esos son como fanáticos de la tecnología, ¿vale? Bueno, ahí lo tienen. Estoy viendo desde mi poco F6. Venga, buenazo. ¿Y te gustó? Cuéntame, ¿qué te pareció? A God, ¿no? El juego. ¿Me recibe? Maldición. ¿Cómo pudo el insensato de Luz no saberlo? Pensó que los susurros de ese hechicero eran sus pensamientos. Dice, yo te veo con mis ojos 4K. Mataron gracias. Y nos hicieron pensar que harían lo mismo con Luz. Para que lo llevásemos justo a donde lo querían. Y aquel espectáculo en las catacumbas. Leo Sánchez. Un engañoso truco para que Luz, cual marioneta, acabase el trabajo. Esta potente guía me puedo pasar el abismo. No tengo idea cómo le hice antes. Oh, buenazo. Peor de lo que jamás habría imaginado. Ese pilar inunda la tierra de corrupción. Titus Akeran, conteste. Leo Sánchez. De nada. Encontremos a nuestros hermanos. Además tiene tan buena pantalla que te veo hasta las pulgas si tuvieras. Fíjense en esta audiencia. Bienvenido al árbol de vida. Cristóbal Gamer. Dice. Hola. Cristóbal Gamer. Hola, Chris.
Es desgrabado. Somos sus plumas. Cristóbal Gamero. Sueltas en el aire. Estas asteriscas. El paso de sus alas benditas. Sí, sí, Cris. ¿Qué pasó? Ay, de Fabi. Cualquier duda, mándamelo por WhatsApp. Hasta ve como si estuvieras en rayos X. Sus ojos eternos en joyas de éxtasis. Relucientes tensiones en Peter. ¡Fuera! ¡Fuera! Es ese obelisco monstruoso. Emite un fuerte y silencioso gemido de corrupción. Por favor. Sus mentes humanas no estaban preparadas para energías malignas de tal magnitud. Pocas lo están. ¿Les mostramos misericordia? Hemos de dejárselo al comisariado. Tenemos deberes más apremiantes. No me fijé, pero hace 3 semanas salió un nuevo Beast of Adem. Ah, ya lo checamos. Estos días lo jugamos. Dice. Por cierto, me salió Silone ganando el 50 diagonal 50 con la nueva animación. Creo que no te conté por lo mismo que ando fuera del país un poco desconectado. Oh, buenazo. Estoy recibiendo una señal de ubicación codificada. Es de Akeran. No está lejos de aquí. ¿Es de fiar? Eso creo. Mártila en el Auspex. Sí, hermano. Estoy viendo ese encuentro. Ah, mira. 9 años. 9 años. 9 años. Coloqué piedras de plata sobre mis ojos. La temporada de siembra no ha llegado. La tierra sigue fría. Caliente las semillas con su aliento. Mano fría. Mano fría. ¿Cómo puedo ser yo si no sé quién soy yo? Soy yo. Solo soy como soy. Nunca me canso de ello. Gracias, Milo. Lucharemos hasta lo último que diré antes de cortarme la lengua. Corrupción. Fuerzas traidoras. Algo así. Los condenados herejes están por doquier. Luz estaba convencido de que Aurora destruirá a los traidores. En cambio, los ha fortalecido. Y mucho. Tenemos que despejar esa obstrucción. Alguna solución debe de haber. El hechicero infame ha tomado la fuente de energía. Algún lugar bien defendido, no me cabe duda. Maldito Luz. ¿Cómo se compara esto a Graña? Es mucho peor. Una fisura de disformidad de ese tamaño permitirá cruzar a los horrores más oscuros. Para una salva orbital. Hemos de apresurarnos. Cristóbal Gamero. Dice. ¿Cuánto le queda a esa grabación? 40 minutos. Aproximadamente. Por aquí. La ira de Gilligan. What? Hermanos. Dedos. Los
fuego en 30 minutos. Ok. El capitán le espera dentro. Valor y honor. Valor y honor. Hermanos, piensen en los caídos. Se ha convertido en una marioneta del archienemigo. Y nos enfrentamos a una fisura de disformidad del tamaño de un crucero. Tres descargas de la resiliente y ni un solo arañazo en el pilar. Si tiene una debilidad, he de conocerla. Se alimenta con el artefacto de Graia. Si podemos destruirlo... ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿Eso les parece una solución? ¿Cuál es la alternativa? Un campo resistente a nuestro armamento rodea el pilar. Sabemos que sus fuerzas lo atraviesan a pie. Debemos acercarnos y ver si nosotros también podemos. Atraviesen esas puertas, asaltaremos de forma inmediata. Será de utilidad. ¡Reyes insolentes! Díganme, hermanos, ¿cuál es el precio de la traición? ¡La muerte! ¿Qué destino aguarda a aquellos que reniegan de la luz? Nuestras fuerzas están divididas. Lideraré el principal asalto del templo de Izor. He enviado dos escuadras al flanco enemigo, pero hemos perdido contacto. Llevan el estandarte de la compañía. Si han caído... Lo recuperaremos, capitán. ¡Ultramarines! ¡Prepárense! Confío en ese hermano. Saqué el relleno cremosito. Ese obelisco maldito otorga al enemigo una maniobrabilidad ilimitada. ¿Han considerado efectuar exterminatus? Es un mundo sepulcral, Titus. Si el enemigo nos derrota, quemaré este lugar. Te
pero preferiría no deshonrar a los muertos. ¿Vuestros escáneres pueden dar con la señal de la fuente de energía? Las interferencias nos ciegan. Está ahí fuera, en el corazón de esa locura. Estoy de acuerdo. Hemos de llegar al obelisco de un modo u otro. Así lo haremos. Ah, porque haz de cuenta que existen dos mundos paralelos, ¿vale? Un mundo donde todos los pecados de toda la galaxia, ¿vale?, se encuentran. Hay cuatro demonios que fueron generados por los diferentes pecados de todas las razas que existen en Warhammer, ¿vale? Y ese mundo, como segundo mundo, se llama la disformidad, que es donde viven todos los demonios. Entonces, todas las personas que se ven tentados por los demonios y caen en su tentación, se vuelven herejes, por así decirlo, ¿vale? O básicamente mutan en lo que llamamos, como lo que tú llamas, como porque se parecen iguales y tienen sangre morada, porque están infectados por así decirlo, por genes demoníacos, ¿ya? Díganles a sus escuadras que no usen granadas hasta mi señal. Gracias. A medida que nos acerquemos, se irá complicando. Necesitaremos esas frag. Entendido, señor. Estabros, el apoyo aéreo enemigo nos destroza. Reúnen todo el armamento. Puedo asimilar que 10 de nuestros hermanos puedan haber caído junto al estandarte. No me quiero imaginar el estandarte de la compañía mancillado por manos traicioneras. Los ultramarines no caen sin luchar. Están vivos. Pero podrían necesitar ayuda. Entonces deberíamos darnos prisa. ¿Dónde está vuestro falsa dios ahora? Hermanos, dejen al brujo. Bien muerto porque se le quita el cabrón. Reabastecimiento.
sacerdotes mantienen estas tumbas, incluso en plena guerra. Su devoción es encomiable. Dice, hemos de apresurarnos. Nuestros hermanos pagan con sangre cada segundo que nos retrasamos. Esta puerta deberían estar al otro lado de esa puerta. Sí, ya sé, ¿o? Vale, eso es una habilidad. Si morimos, será con la venganza y los labios. ¡Venganza! ¡Arriba, Darius! ¡He perdido la pierna de fuego! ¡Cúbrale! ¡Mantengan la formación! ¡Atrás! ¡Victoria traicionera! Sus efectivos no tienen fin. Si lo tienen, lo encontraremos. Ah, verga, los marines repartiendo putiza, güey. Sabía yo. Primarca, al parecer. El obelisco central es la fuente de su poder. Le protege un campo de energía. Deme una solución. Hemos golpeado ese escudo con todo. Nada lo atraviesa. Milord, creo que hay un modo. En las catacumbas, Luz dijo que hacía falta una transferencia de alineación. Y entonces inventó algo. Un objeto. ¿Y qué? Era idéntico a ese obelisco. Leonicopolidis. Dice. Siete anuncios van. ¿Quiere invertir eso? Explíquese. Aurora podría tener una debilidad. ¿Podría? Señor del capítulo, no podemos seguir aquí. Ah, rayo. Teniente. Sí, pero son... Eso ya los pone Twitch, yo no los pongo. Yo lo tengo al mínimo, es más, casi ni le tengo anuncio. Capitán Akeran, reúna a su compañía. Sí, señor del capítulo. Eso ya no los pongo yo, los pone... ¡Hermanos! Los herejes exigen saborear la victoria, pero los derrotaremos igual que los hemos derrotado durante 10 milenios. Somos los hijos de Ultramar.
¡Sirvientes del emperador! ¡Guardianes del Imperium! Dice, ¡que esos miserables sientan la ira de la venganza ancestral! La mayoría del tiempo en YouTube. Leónico Polinis. Dice... Pilar, nuestra vanguardia está en el campo de batalla. ¡No tenga piedad, capitán! ¡Sí, Lord! ¡Todas las fuerzas! ¡Vuelva a discreción! Ah, no me deja hacer cierta. Por el primarca, Daemon, un placer. Maqueus, apunten todos los tanques de batalla a esa abominación. Sí, Lord. Capitán, forme una línea defensiva aquí. Compañía, línea defensiva. Hermano Titus, solo tendrá minutos para ejecutar su plan. Sea rápido. Parece la unidad de control. ¿Entiende algo de esto? No. Teniente, ¿tenemos una solución o no? Espere. Ahí. Eso podría matarme. No hay más opciones. Nos encargaremos del otro. Los pondré en marcha. Infórmenos por Boko. Sí, capitán. Viridian, Thalassa, ¿han recibido órdenes nuevas de Akeran? Sí, hermano. Avanzando a punto alfa. Thalassa en camino al punto beta. Tendrá que girar la pequeña réplica del obelisco. Eso sí. Sepa que dolerá. No tanto como les dolerá a los condenados traidores de ahí fuera. El dolor acentúa mi devoción. Me ofrezco voluntario. Adelante, hermanos. A ver qué más sigue. Ya sé. Ese Daemon colosal persigue a nuestras fuerzas. ¿Qué estamos haciendo con estos obeliscos exactamente?
El dispositivo Aurora abre una fisura al Imperio. Un portal. Estos obeliscos pequeños parecen ser las llaves de dicho portal. Tiramos las llaves para cerrar el portal. Exacto. Por esta puerta, hermanos. Vamos. ¡Castigo! ¡Herejes! La piedrota, ¿vos? Este plan suyo podría funcionar, Galriel. La idea no vale nada sin aquellos que la pondrán en acción. Creo que tengo mal los oídos. Me ha parecido. ¡Mierda! ¡Joder! Reabasteciéndome.
Además, voy a morir, weón. No tengo vida. Madre, bro. Reabastecimiento. ¡Ah, Dios! ¡Qué mal gasto de Dreadnought! A nosotros. Podrá saciar su ira y contribuir a nuestra causa. ¡Lléveme a la matanza! Adelante.
El pulso. Es nuestra oportunidad. ¡Vamos! La cinemática está de 10, wow. ¿Dónde está Lord Khalgar? ¡Era una trampa! Quizá. ¿Esto es cosa del Inmaterium? Si lo es, debemos movernos rápido. ¿A dónde? Debemos encontrar a Khalgar. La voluntad de Sinch es inevitable. Incluso ahora caminamos por sendas originadas antes de la existencia del primer mortal. Vengan a mí, hermanos, y cumplan con sus deberes finales. Cristóbal Gamer. Bienvenido al árbol de Bill. Cristóbal Gamer. Dice. Volve. ¡Nuestros hermanos! ¡Los oigo! No confíen en sus sentidos. Lord Khalgar le dejó pudriéndose en los vigías de la muerte durante un siglo. Hermano Titus. ¡Cobarde! ¡Deje de ocultarse tras espejismos! Conviertan su odio en un bastión, hermanos. Huelo el miedo. Thank you.
¡Hoy vas a morir! ¡Pero esto es mi dominio! Están aquí gracias a mi invitación. Les ofrezco la oportunidad de arrodillarse. Los sirvientes de nuestro capítulo usarán su cráneo como orinal. Ah, vale, con esta, puta madre. Hola. Ay. Jugando al Marines Espaciales 2, carita feliz. No, ya vale madre, güey. Me hizo mierda, güey. Hermanos, sus patéticos compañeros. Esto valga merda. No existe. ¿Cuánto le falta a la grabación? No sé. Unos minutos más. Titus,
¿Qué ha ocurrido? Este embustero intentó contenerme, pero no pudo. RGK. Ya vas bastante avanzado. Madre, bro. Me traemos de disponibilidad. Ah, no me jodas, qué trampa, weón. Ha sido que haya sido usted quien me lo haya entregado. Titus, su más precioso guerrero. Ah. O sea, quiere que le pegue a los ojos, pero me están vergueando acá, weón. Protegen a los ojos, hermanos. Es el único punto débil. Apunten a los ojos. Todo lo demás es desperdiciar munición. Ah. Ah, en serio. Uy, mierda. Mierda. Ah, se movió el puto, weón. Sí, sí, voy a hacer la demás. Pero lo voy a hacer con un amigo, ¿cómo? Con Boris, sé que Boris quiere venir a jugar. Madre, este cara de verga. Puta, la primera lo matamos, ¿no? Igual estaba en modo normal, básicamente. ¿Eh? Estamos rodeados. ¡Maten a todos los que puedan! Son meras imitaciones. ¿Más trucos? Protéjanse. Timura está debilitándose. Esa última pelea lo dejará en las últimas. Permanezcan juntos. Debemos escapar.
fuerzas traidoras. Por allí, algo está ocurriendo. Tiene las espaldas, tiene hombres por aquí. Jamás deberían aprisionar la inteligencia. Titus, me alegro de verle. El poder de su hechicero flaquea. Es vulnerable. Ya verán cómo su dominio se debilita con él. Solo le queda un lugar donde esconderse. Saquemos al hereje a la luz. ¡Lo tenemos! ¡Está dentro del torrente de energía! ¡Se prepara para otro ataque! ¡Es el artefacto! ¡Debe de serlo! Tiene poder prácticamente ilimitado. Entonces hemos de apresurarnos, hermanos. ¡Ah, madre! Levántese, Titus. Su deber no ha terminado. ¿No tiene pierna? Ah,
Ah, no, si tiene. Por el emperador. Teniente Demetrian Titus, sus acciones decisivas han salvado este sistema de la desgracia. Por ello es con gran orgullo que me place conferirle un honor digno de sus hazañas, la corona triunfal. Que todos los guerreros del Adeptus Astartes vean el ideal de un auténtico hijo de Gilliman. ¡Por la gloria de Ultramar! ¡Valor y honor! ¡Rompan filas! Disculpe, hermano. No pude traerle a casa antes. Milord, yo... Entré en cólera cuando me enteré de su detención. Aún con sus arrogantes sospechas, la Inquisición no fue capaz de reconocer la verdad. Que ningún mal superará jamás a un soldado con su devoción. Gracias, milord. Tiene una misión. Le alejará de la segunda compañía un tiempo. Como ordene, señor del capítulo. El hermano capellán le informará. Fue él quien lo sugirió para el cometido. Milord, la espada de Calce está lista para partir. Gracias, capitán. Mi nave le llevará a su destino. Quiero disfrutar de su compañía. Titus, ha sido un gran honor. Lo mismo digo, mi capitán. Ha llegado a mis oídos que se marcha. No por mucho, espero. Que el emperador le guíe. Y a usted, señor. Hermanos, me necesitan en otro lugar. Le echaremos de menos, milord. No olvidaré la sangre que hemos derramado juntos. Ni nosotros. Les debo mucho a los dos. Han restaurado mi fe en la hermandad. Aguardaremos su regreso. Valor y honor. Valor y honor. Titus, ¿Lord Calgan le ha informado de su cometido? Bien, se lo explicaré todo de camino. ¿Viene con nosotros? Así es. Muy bien, milord. Lo ha hecho usted bien. Se ha ganado la confianza de sus hermanos y del señor del capítulo. Pero que le quede claro, la mácula de la sospecha jamás se disipa. Estaré vigilándole. Si flaquea en la senda, aunque sea por un instante, no mostraré piedad alguna. Leandros. Milord, es la hora. ¿Pero qué es el amigo? El amigo que lo vendió, el cabrón.
Ya. Estaré vigilando. Pues nada, chicos, eso ha sido Warhammer, la historia principal. Bueno, gracias a que he leído un poquito más y he visto algunos videos de otras personas, sobre todo esta persona que se me olvidó el nombre, algún día lo publicaré, que pues se ha tomado el tiempo de reunir toda la información de lo que es el mundo del Warhammer de manera generalizada. Dice, y terminaste el juego y completo. Y la verdad es que gracias a él comprendo muchas cosas, porque cuando entré a jugar al Warhammer, la verdad es que no tenía un culo de idea. Yo nomás iba matando por matar monitos, lo que sea. Entonces ya, por ejemplo, ya sé que son los herejes, cómo se crean. Ya sé también que son los Adeptus Mechanicus, también los Astartes. Ya teniendo un contexto máximo de lore, obviamente se disfruta el juego mucho mejor, ¿vale? Así que nada, chicos. Por aquí terminamos este hermoso juego. 7-8 capítulos, bastante cortito. Claro, porque lo estoy jugando en dificultad sencilla. Si lo jugara en la dificultad máxima, probablemente me llevaría el doble o triple, porque sí está bastante pesado el juego, ¿vale? Y es bastante difícil, sobre todo las últimas partes y cuando tienes que enfrentar contra enemigos muy pesados. Así que nada, nos vemos en la próxima. Cristo, bye, bye. Dice, es mi idea o el juego no está largo.